Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Estamos en el mazo del suscriptor y nos envía un mazo, muchísimas gracias, código 46, una monogreen Stompy, pero no es una mono Stompy normal y corriente, sino que es una de devoción. Y sinceramente, la monogreen Stompy de estándar me parece que es un buen mazo, me parece bastante competente. De hecho, el mes pasado lo estuve jugando y me dio bastantes victorias muy fáciles en Rankeds. Pero aquí, claro, ¿por qué la hemos traído aquí al canal? Porque código la ha jugado de una forma muy distinta, la juega a devoción y con un par de cartas bastante llamativas y distintas que no suelen verse habitualmente en este tipo de mazos, y es por eso que me llamó la atención. Y es un poco aprovechar la habilidad de devoción de Teros para incluir Nilea, tiro certero, que es un dios que no ha visto prácticamente nada del juego de momento en estándar, pero que en este mazo, si hay algún mazo en el que va a funcionar, va a ser en este, que es por sí misma es buena. O sea, por 4 es un 5-6 indestructible. Si no tienes devoción 5, no va a poder atacar, pero bueno, es fácil en este mazo conseguir esa devoción 5. Te cuesta uno menos jugar tus criaturas, ¿vale? Y además puedes pagar 3 y mirar el top de tu mazo, y si es una criatura te la pones en mano y si no al cementerio. Así que bastante bien, ¿no? Luego además, Renata, su daño es igual a la devoción que tengas. Entonces en este mazo vas a conseguir mucha devoción, vas a conseguir que Renata pegue de 4, de 5, de 6 fácilmente por 4 de mana, no está mal. Y además, todas las criaturas que entran en juego después de, bueno, con ella en juego, entran con un contador +1/+1. Así que, veis, esta es la parte de devoción que me mola del mazo. ¿Cómo potenciamos un poquito más la devoción? Muy fácil. 3 copias de Vivien, muy buena porque dopa a tus criaturas y mata a criaturas del rival. También potenciamos la devoción con Yorbo, que lo llevan, el Chorbo mejor dicho, que lo llevan todos los mazos verdes agresivos de este estilo, llevan Chorbo, y en este mazo pues mejor todavía, porque como vas a devoción, ese triple verde de su coste te va a venir genial. También las 4 bestias buscadas, la mejor criatura verde que existe. Una de las mejores criaturas verdes que ha existido jamás, de hecho, ¿no? Porque por 4 en 4-4, que tiene 6 habilidades, no puede ser malo, ¿no? Y para costes altos tenemos el Grand Crownledge, que vas a poder jugarlo muchas veces por 4 o 5 de mana. Una vez que entra el Grand Crownledge en juego, es muy posible que haya partida la hayas ganado, ¿vale? Porque a partir de ahí todas las criaturas que juegas robas carta, entran con un contador +1/+1, el propio Crownledge en sí da 2 verdes y 2 vidas, lo cual es brutal. O sea que, ¿qué más se puede pedir a un artefacto de este estilo? Eso sí, como no tengas criaturas, cuesta 9 y no lo vas a jugar en la vida, pero se da por hecho que alguna tendrás, ¿no? Vale, aquí tenemos también 4 copias de bestias enamoradizas. Me da un poco de yuyu esta carta, veo que es un arma de doble filo. En muchas ocasiones te vas a encontrar con que no tienes una criatura 1-1 en juego para poder atacar con bestia enamoradiza, y va a ser un pequeño problema, pero bueno, en sí misma es un 2x1, pones el token 1-1 primero, luego el 5-5, por 3 de mana un 5-5, ¿qué más se puede pedir? Facilita jugar el Crownledge, pero fijaos una cosa, una vez que está el Crownledge en mesa, esta criatura no va a poder atacar nunca más, porque al entrar en juego una criatura entra como con un contador +1/+1. Excepto los tokens, ¿vale? Por cierto, eso no lo he dicho. O sea, el token de bestia enamoradiza va a ser un 1-1, aunque tengas Crownledge, ¿vale? Porque es, lo leo literalmente, pone un contador +1/+1, pero siempre que otra criatura entre en juego, que no sea ficha. Me refería a los coleccionistas de pieles y va a ir al coste 1. El 1-1 que llamamos real en este mazo es el coleccionista de pieles, ¿no? Porque esto no es criatura, sino que esto es un hechizo de conjuro que pone una criatura 1-1 en juego, ¿no? Obviamente todos los mazos verdes llevan coleccionista de pieles y muchos llevan también rastreador de bosque salvaje. Primero porque por un mana verde pega de 2, ¿vale? Va a pegar de 2 casi siempre en este mazo. Eso es la primera razón para llevarlo. Y la segunda es que hace más fiable el que puedas atacar con tu bestia enamoradiza, ¿de acuerdo? Porque el +1/+1 lo gana después de atacar. O sea, primero atacas con bestia enamoradiza y esto, y luego esto sube a 2-2. O sea, te va a permitir atacar con bestia enamoradiza, ¿de acuerdo? La versión de código no lleva rastreador del bosque salvaje. Yo buscaría cómo hacerle un hueco. A ver, y sería factible hacerle un hueco. Simplemente quitas las 2 lanzas sombrías. Ahora hablaremos de la lanza sombría. Quitas el Sir Faren y a lo mejor puedes quitar un bosque, ¿vale? Por ejemplo. Y te llega, ¿no? Te haces hueco de esa manera, quiero decir, ¿no? Entonces, sería una opción. Pero vamos, aún así, bestia enamoradiza es una buena carta. Estoy haciendo todo al revés en esta ocasión, en este mazo. 4 druida del paraíso. Un buen drop de coste 2. Pega. Es difícil de matar, si está enderezada no le pueden hacer objetivo. Da maná, te acelera para jugar esas bestias buscadas de tercer turno que mueran un montón. O sea que, buena elección. El Sir Faren. El Sir Faren es un poco de relleno. Al principio se jugó mucho, la gente intentó jugarlo mucho cuando salió el Trono del Drain. Pero al final, al principio iban como de 3 en 3 o de 4 en 4 incluso en muchos mazos. Y poco a poco con el tiempo hemos ido viendo cómo esta carta ha ido desapareciendo de los mazos. ¿Por qué? Pues porque requiere otra criatura, ¿vale? Para sacarle partido. Es legendaria, en sí misma ya se autoperjudica, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues mira, código lleva una.
tampoco te va a hacer daño, ¿no? No está mal del todo. No es mala carta en ningún caso, ¿vale? Pero como digo, hay cosas mejores. Lo que sí suele verse son 4 troll cuero corteza en todas las monoverdes de este estilo, ya sean Stompies puras o incluso como esta que es de devoción verde, ¿no? Y luego, por último, ya lo último que os tenía que comentar de este mazo, que es llamativo, es las dos copias de Lanza Sombría. Lo he estado mirando, lo he estado pensando y he dicho, merece la pena. Merece la pena llevar esta, me parece una elección bastante buena. ¿Problema que tiene? A ver, tiene dos problemas. Primero, que es un artefacto incoloro, por tanto no te aporta nada a la devoción, ¿vale? Ese es el primer problema que tiene la carta. Y el segundo, que tampoco tiene una gran sinergia con lo que es el mazo en general. Sí, más uno, pero es que ya tus criaturas son grandes de por sí. Sí, arrollar. Ese arrollar ya es más interesante. La verdad es que tiene cosas muy buenas esta carta. Me gusta la inclusión, como digo, vuelvo a repetir, me parece bien. No la quitaría, ¿vale? Del mazo, me gusta la idea. Arrollar está guay en este mazo porque la mayoría de tus criaturas no tienen arrollar ni ningún tipo de evasión, salvo la propia Bestia Buscada, que sí que tiene una buena evasión. Pero no tienes arrollar y vínculo vital, que puede ser la clave para ganar a las monorrojas agresivas, ¿no? Que suelen ser un poquito más rápidas que tú, pues con Lanza Sombría las vas a fastidiar un poco el total de vidas que tienes que va a subir. Y lo último, es que esta carta es buenísima, tiene un coste bajísimo para la cantidad de cosas que hace. Es que además, pagando un incoloro, esté equipada o no esté equipada, da igual, tú pagas un incoloro y los permanentes del oponente pierden indestructible y pierden antimaleficio, que puede ser relevante en algunas circunstancias, como por ejemplo con la Surcadora de Sueños, que es una de las cartas más temibles de estándar actualmente. Le puedes quitar el antimaleficio pagando uno, por poner un ejemplo, y seguro que... Bueno, y a los dioses les quitas la indestructibilidad, por ejemplo. Hay algunos dioses que están jugando bastante, por ejemplo, Elliot o Tasa, se juegan bastante, pues con la Lanza Sombría te cargas su indestructibilidad. Bueno, no es mala carta, ¿no? Ya digo, un mazo que me ha gustado la idea, ya sabéis que recibo, no exagero, cada día... No sabría decir cuántos, pero 10 o 15 mazos al día. Por tanto, tengo 100 mazos ahora mismo a la espera de solo de revisión. Tengo muchos que ya han pasado la revisión y voy a ir grabando estos días, y otros que están a la espera de revisión. Más o menos están pasando el corte el 10% de los mazos. Os animo a enviar vuestros mazos, pero que sepáis que, primero, tardo un tiempo entre que los reviso, grabo y tal, pasan unos días, a lo mejor incluso semanas, desde que me lo mandáis hasta que sale publicado en vídeo, y luego la mayoría de ellos no pasan el corte. No porque sean malos, hay a veces buenas ideas, pero hay ideas muy repetidas, ¿vale? O sea, si os podéis hacer una idea, no os podéis hacer una idea de la cantidad de mazos Orzhov de ganar vidas que he recibido, ¿vale? Eso es una cosa que os flipa, ¿vale? Os encanta y estáis todo el rato mandándome mazos de ganar vidas Orzhov con compañeros de manadas de Ahani, con cosas de ese estilo, ¿no? Eso recibo, es casi seguro de lo que más recibo, o cosas así, ¿vale? Hay algunas estrategias que os gustan mucho y que recibo muchas de ellas. ¿Alguna vez recibo un mazo? Toma, una mono red. Tío, pero esta mono red es la de estándar, ¿para qué me mandas estos? Ya es un listado popular. Mandadme cosas originales, cosas que penséis que no haya jugado el resto de la gente. ¿Ves? Pues, por ejemplo, este mazo es cierto que está muy cerca de ser una mono verde Stompy normal que se puede ver en estándar, pero fijaos la idea. No, lleva Nilea, lleva Renata, lleva Lanza Sombría, me ha llamado la atención, he dicho, ah, no está mal. Lleva dos Grand Cromlech, se suelen llevar en las mono verdes Stompies, lleva un Sir Faren, pero se ve como que apuesta por la devoción, ¿vale? La única carta que no apuesta mucho por la devoción es la Bestia Enamoriza, ya os he comentado, o la Lanza Sombría. Quizás, ya digo, estos rastreadores, pero vamos, os dejo debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar. Creo que lo que he cambiado son las fundas. Exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo y tal. Vamos a echar un par de partiditas con él y bueno, ahora os propongo algún cambio si acaso y lo probamos, ¿no? A ver qué tal va. Pero ya digo que está un poco... está bien ajustado, el mazo va a ser difícil mejorarlo. Y poco a poco voy aprendiendo cómo os gusta ver los mazos, las partidas y todo eso. Veis, la peor mano de la historia para este mazo. Así que tenemos que hacer mulligan. Esta mano está bastante, bastante bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos a quitarnos un bosque? Voy a quitarme un bosque. Espero que no pueda matarnos la Druida del Paraíso. O al menos que si nos la mata sea más adelante. O sea, es decir, espero que no me haga un clarín ensordecedor de tercer turno, porque entonces la hemos liado. Si no, al menos va a estar viva para poder jugar algo de coste 3, ya sea el chorbo o la bestia enamoradiza. Jugamos contra Bacon Crujiente. Contra Crispy Bacon, que se lo está pensando. Vamos a cambiar el búho de color como para decirle hola, que estamos aquí. Me está dando mucha rabia últimamente lo he dicho alguna vez, ¿no? Los escenarios de las colecciones, sale un escenario cada 3 meses, uno con cada colección. Mira, hemos acertado al quitarnos ese bosque. Vale, azul blanca de control. Es posiblemente uno de tus peores pairings. O sea,
Es que, sencillamente, todo lo que lleva el mazo. Ah, pues no, no es una azul blanca de control. Al menos no una normal, porque lleva Veltep. Vamos con esa druida del paraíso. No atacamos, obviamente. Queremos proteger nuestro token para poder atacar con bestia enamoradiza. Ataque que nos comemos. Bueno, puede ser una azul blanca de control que lleva Feveltep. Me extrañaría, la verdad, pero. Imposible no es. Vale, entonces aquí lo que juguemos se va a comer un counter. ¿Qué queremos que se coma un counter? Yo creo que la bestia enamoradiza. Vamos a ver. Porque si nos mata el 1-1, la bestia enamoradiza es menos útil. Ah, pues no tiene counter. Me ha sorprendido. Vale, atacamos. Puede que ahora nos tire una ira, un rasgar el cielo, pero en cuyo caso robaríamos una carta. Vale, una tasa con Febelte. Vale, pues es un mazo. Es un Azorius random con tasas y tal. No es preocupante, quiero decir, podemos con ella. Vale, ¿cuántas iras llevará ese mazo? Aquí una de las pegas es que no tenemos ningún ataque bueno. Podríamos hacer Nilea. O sea, bueno, sí. Atacamos con la bestia buscada. Puede que bloquee, puede que no. Vamos a atacar únicamente con la bestia buscada. No quiero sobreextenderme más. Vale, hacer el chun bloqueo. Es posible que tenga un rasgar el cielo o un time wipe. Así que vamos a simplemente jugar una Nilea a tiro certero ahora que está todo girado. Que al menos es una criatura que no muere ante iras. ¿Vale? De momento ira no hay. Así que. Ojo, que a lo mejor podemos llegar a ganar esta partida. O sea, decir que en su. ¿Es su quinto turno? ¿Su cuarto? Su quinto turno, creo que es. Que en sí, su quinto turno. Que en su quinto turno se gire en su fase principal para hacer una profecía de Medomai. Es un poco como que me da un poquillo de esperanza. Adivina dos, vamos a ver dónde coloca las cartas. La. Una arriba. No, las dos arriba. Ha dejado las dos arriba, o sea que. Mala señal para nosotros. Y otro Febeltep. Ah. Ya os digo que ese Febeltep nos está fastidiando bastante. Lo bueno es que con Nilea las criaturas te cuesta uno menos jugarlas. Voy a atacar con todo. Que bloquee como quiera. Fijaos que el siguiente turno. Tenemos una jugada muy buena que es Bestia Buscada. Si tira una ira ahora, de hecho, es que me voy a arriesgar. No sé si arriesgarme, sinceramente. A que tenga la ira. Vale, si robásemos bosque, voy a jugar a la Renata, ¿vale? Más que nada para atentarle a que me tire la ira y resete mesa. La idea es que si robamos una tierra, podemos hacer coleccionista de pieles más Yorbo. Y alcanzamos devoción 5 y esto podría atacar, ¿vale? Ya digo, es muy probable que tire una ira ahora, nos mata todo. Ha nombrado Febeltep, que es para el siguiente turno, si lo juega roba dos cartas. No tiene ira, me ha sorprendido, sinceramente. Nos sube la Nilea, ¿vale? Tenemos el 1-1 vivo. Y ojo que pegamos 5 y 4, 9 y 2, 11 y 1, 12. Y con la bestia buscada. Vale, tiene un counter seguro. Ahora sí que tiene que tener el counter, digo yo. Voy a declarar fase de ataque. Vamos a matar a ese Teferi porque podemos. Vamos a atacar con todo a él, a ver qué hace. La idea es que jugásemos lo que jugásemos, no lo iba a contrarrestar. Le hemos dejado tres vidas, por tanto. Esto es un. Bueno, si tira a absorber. Finalizamos turno. Si tira absorber, gana 3 vidas, sube a 6. Yo aquí lo que estoy haciendo es un poco como arriesgado y tal, pero quiero que se gire, que tire la ira, se gire. Está forzado, bueno, forzado entre comillas, a jugar el Febeltep para robar esas dos cartas. Él va a tener esa sensación de necesidad. Y la bestia buscada puede pasar por encima del Febeltep y quitarle las 3 vidas que le quedan, ¿no? Incluso aunque juegue tierra, si hace. Ahí está, rasgar el cielo, robamos carta. Si hace Febeltep, hacemos bestia buscada y ganamos. Creo que lo hemos jugado bien, de forma inteligente. Más que nada porque es un mazo. A ver, su mazo azul-blanco, el Azorius que está jugando, no es la habitual.
Pero si tienes un poquito de experiencia en Magic y tal, pues sabes un poco los tiempos, los ritmos, los costes a los que se enfrenta y las necesidades que tiene en cada momento un Azorius de control, ¿no? Lógicamente. Aquí es cuando el oponente concede. No ha concedido, ha preferido ver su muerte. Ya digo, me ha gustado bastante el mazo, sinceramente, la idea de la devoción y eso. Vale, yo os dejo el listado de este mazo, ¿vale? En la descripción del vídeo, pero ¿por qué no hacemos un poco que sobremandado? Un sobredetero, a ver qué sale. Mira, me da un comodín raro además al abrirlo. Venga, una mítica, dame una mítica. Un Daracos, pues nada. Un Danacol. Es que, ¿por qué no se juega esa carta? Si no, ya tendría nombre, pero su nombre a partir de ahora es Danacol. Un Danacol nos han salido. Vale, vamos a mazos. Como digo, voy a hacer ese pequeñísimo cambio que yo quería hacer, que es quitar las dos lanzas sombrías, quitar el Sir Faren. Mira que no me parece mal el Sir Faren. Y quitar un bosque. Y metemos cuatro rastreadores del bosque salvaje. Hace que el mazo sea un poquito más agro. Hace más fácil que la bestia memoriza pueda atacar. Y creo que va a funcionar. Vamos a probarlo. Venga, va. Esta es la segunda versión. Mi versión. Más que nada simplemente por modificar un poco y proponer algo. Que seguro que Código 46 ya lo ha pensado. Vale, voy a exportar el mazo para que lo tengáis. Las dos versiones. La original de Código y la mía. Que son prácticamente lo mismo. Y seguro que Código ya lo había pensado y él ha montado su lista de esta manera. El Sir Faren te da doble devoción verde, pero bueno, al menos los equipos no me parecen malos, pero creo que tienen una menos sinergia con lo que es la Mara. O sea, es una buena carta, como digo, el equipo, la lanza esa, la lanza antidioses. A ver si salimos. No salimos, si es que no salgo nunca. Venga, a ver si. No, sale nuestro oponente porque creo que está iluminada su cara y eso significa que sale él. Vale, tenemos una mano bastante buena, ¿vale? Tienes segundo turno druida, tercer turno bestia buscada. Pero bueno, si lleva un buen mazo rápido y tal, esto es lento incluso, saliendo él. Es una cosa que Magic no ha conseguido nunca arreglar, solucionar o compensar. Mira que hemos metido más costes 1 para ver si salen de primer turno, pero no ha habido suerte. Una cosa que nunca ha sabido Magic solucionar o arreglar, y es que hay una diferencia muy grande entre salir y no salir. En porcentajes, en win rates, quiero decir. Vale, pues es una Rakdos de caballeros. Mira, y me robaron el coste 1. Es que también tengo una mala suerte con esas cosas. Si jugamos esto. Si jugamos esto, le impedimos atacar con el cloacahuesos. Y el siguiente turno podríamos hacer igualmente Druida del Paraíso más token. Lo voy a hacer. Sé que damos un turno más lento, pero como ha salido él y él lleva un poco, digamos, el peso del ataque, el ritmo del combate, no creo que vaya a hincharlo. Si lo hinchas es bueno para nosotros, no lo hincha, ¿veis? Al salir él, uff, madre mía. La verdad es que no me esperaba eso. Bueno, no pasa nada. Al haber salido él, como digo, creo que teníamos que jugar un poco más pasivos, más defensivos. Tenemos una buena noticia, podemos hacer bestia buscada y en el siguiente turno Grand Kron Lynch más bestia buscada. Bestia enamoradiza, bestia buscada. Todo depende. Pues hemos perdido. Ya está, o sea, game over. No podemos hacerlo de. Venga, en dos turnos hago primero bestia, luego Cromlech. No, no tenemos tiempo suficiente para todo eso. Supongo que este ataque se lo come, efectivamente. No ha bloqueado con los engendros del caos. Le quedan 15 de vida. No creo que le podamos quitar 15 de vida al siguiente turno. Nosotros no morimos. Nos va a dejar a uno. Porque esos hacen 4 y 4, 8 y en su mantenimiento otros dos más. Nos dejan dos. Vale, muy bien jugado. Nada, no hemos podido hacer nada. Ha salido súper rápido, muy potente. Dos engendros del caos. Mira una carta que engendro del caos. No era de caballeros el mazo realmente, porque se llevaba incluso engendro del caos. Era una Rakdos agro. Yo estuve jugando mucho Rakdos agro en el verano. Llegué a Mítico con una Rakdos agro similar con cuatro engendros del caos. La verdad es que mola un montón esa carta. Una Rakdos súper agresiva.
que ganaba muy rápido y era un poco lo que hemos visto, ¿no? Antes de que saliese el Filo Ascua. Debería volver a ese mazo, debería volver a intentarlo. Vale, salimos nosotros con una mano bastante interesante. Nos la vamos a quedar, obviamente. Tenemos que robar algo más que no sean tierras, ¿vale? O sea, es decir, tenemos la curvita, coste 1, coste 2, coste 3, pero este coste 3 no lo quiero jugar como 5-5 directamente, porque no tendremos ningún 1-1 para que pueda atacar. Habrá que esperar el cuarto turno para poner token y bestia enamoradiza. Vale, este robo es muy bueno. Ojo, ¿y si hacemos rastreador del bosque salvaje? Token de bestia enamoradiza. Todo va a depender de lo que juegue él el siguiente turno, pero normalmente... Normalmente un mazo mononegro de sacrificar... Ah, bien, bien. Lo tenemos controlado. Creo que vamos bien. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Viendo que lleva acechación a Gasyarok, no me quiero dejar nada este turno en la mano. Así que vamos a jugar el Troll Cuero Corteza ahora. Vamos a atacar con todo y luego jugamos otro token de bestia enamoradiza para poder jugar las bestias enamoradizas desde la mano. Nos va a querer bloquear el 1-1, ¿vale? Esto es un baiteo. Quiero que este acechación a Gas muera y que no pueda luego hincharlo o devolverlo al juego con Pastor de Pesadillas y que me impida tener cartas en mano, cosas por el estilo. Es un intercambio que, bueno, no es perfecto, pero ponemos otro 1-1 en juego. Y ojo, que el rastreador del bosque salvaje es 1-1, ¿vale? Ahí viene el gatete. No tenemos cartas en mano. Es lo que decía, que es que viendo que lleva esto, me quería deshacer de mi mano lo antes posible. Pues venga, bestia enamoradiza, esto sube a 3-3. Hemos salido muy bestias en esta partida. Esta vez el token... Bueno, es que el token realmente... O sea, no va a querer bloquear... O sea, no va a querer que el gato muera en el daño con el token, supongo. Vale, hecho un bloque al coleccionista de pieles, que pega de 3. Es el único que puede crecer. Perfecto, hemos hecho bien en atacar con ese token porque es un daño más que hacemos y esas cosas son importantes. Ya le hemos dejado en 10. Tenemos el siguiente turno un ataque letal. Si no tiene nada más. Porque bloqueará a la bestia... Pero le pasan 2 y 3, 5 y 3, 8 y 1, 9. Ah, pues no somos letales. ¿Veis? A esto me refería. Al pastor de pesadillas. No nos llega para ni Lea. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Nos falta un bosque. Nos descartamos antes un bosque y lo estamos echando de menos para estos costes 4. Pero también es cierto que mientras tengamos costes 3, ¿no? ¿Sabéis qué? Esto es un poco arriesgado. Quizás sea más inteligente atacar únicamente a las dos criaturas grandes y hacerle más daño, ¿no? Y el siguiente turno tenemos 2 5-5 que van a poder atacar porque tenemos 2-1-1 vivos. Vale, le pasan 4, era más o menos lo que sospechábamos que iba a ocurrir. Y aquí viene el punto clave de la partida. Lo que él juegue va a determinar si podemos llegar a ganar o no esta partida. ¿Se le ha olvidado sacrificar el gato? Creo que se ha olvidado sacrificar el gato con el horno de la bruja. Si atacamos con todo... A ver, es que si atacamos con todo... Tiene que bloquear a los 5... Si bloquea un token 1-1... Y a un 5-5 lo pasarían... Sería letal. Tiene que bloquear a los grandes. No tiene más remedio. Ah, bueno, espérate, que puedes sacrificar el comerciante. Vale, ya me estoy arrepintiendo de haber atacado con todo, pero es lo que hay. Puedes sacrificar el comerciante, hacer otro de Narvida. Pero en ese caso... El 3-3 va a morir, pobrecillo. Lo echaremos de menos. Pero vamos a jugar un 6-5 indestructible. O un 5-6 indestructible, perdón, he dicho 6-5, es 5-6. O la Renata, claro. Vale, sacrifica el comerciante, nos hace otro denar vida de 6.
Pone ficha de comida, por cierto, poder recuperar el gato. La buena noticia, de 6 he dicho, quiere decir drenar vida de 4, ¿vale? Vale, le hemos bajado a 3. Hemos perdido un 3-3, pero a cambio... Ah, Renata pegará un montón. Nada, vamos con el línea tiro certero que hace crecer al coleccionista de pieles, aunque Renata también lo hacía crecer, creo, ¿no? Teníamos 1 y 2, 3, 4, 5 y 2, 7, sí. Renata pega más, pero va a ser más útil Nilea, que nos va a permitir jugar los hechizos más baratos. Y es indestructible, como hemos dicho antes, ¿no? Vale, vamos a ver si tiene otro comerciante, nos gana. Nos gana porque hace la vida de 5 dos veces. Vale, a Yara no va a ser suficiente. Horno de la bruja no está mal. Voy a jugar la Renata ahora. Primero porque nos da devoción para que, yo qué sé. Está todo girado, no creo que vaya a pasar nada. Pero así crece también el coleccionista de pieles que arrolla, por cierto. Y ahora veamos. Si atacamos con todo... Ah, es que aquí las cuentas es lo complicado. Echar las cuentas de esto es lo complicado. Nos va a bloquear con el gato aquí y con el comerciante aquí, ¿vale? Estos dos van a quedar bloqueados. Tiene que bloquear también a este con este, por ejemplo, ¿vale? Y le pasarían... nada, le pasa muy poco. Vamos a atacar con todo. Es que tiene que bloquear a las grandes, porque si no pierde. Y no puede bloquear a los dos pequeños, porque entonces perdería. Vale, ese bloque era obvio. El 6-6 arrolla, es que el 6-6 arrolla. Vale, aquí es donde empiezan sus problemas. Esa Yara tiene que morir, correcto. Y con el pastor de pesillas bloquea el 2-2. Pero le pasan 7. Gana 2 vidas con el gato. No va a ser suficiente, creo que es letal. Creo que ganamos. Vale, efectivamente, sacrifica al gato. Lo devuelve, gana una vida, sube a 6. Lo sacrifica, devuelve, sube a 7. Pero pegamos 7. Si no he echado yo mal las cuentas. Ah, no, por la Yara son más. Por la Yara sube a 9. Hemos perdido. Hemos perdido porque básicamente el pastor de pesadillas sobrevive. Y al... Ah, estábamos perdidos con todos estos bloqueos. Qué rabia, qué pena, cierto. Bueno, ha salido una buena partida igualmente, yo creo. Hemos estado muy cerca. La verdad es que las dos partidas que hemos perdido nos hemos quedado muy justitos, muy cerquita, pero al final no hemos podido hacer nada. ¡Ah, qué rabia! Buena partida. Bueno, el mazo me mola mucho. Ya veis que al final con la versión de código nos ha ido un poquito mejor, pero no creo que haya sido sencillamente. Por eso simplemente, pues bueno, esta partida ha salido un poquito peor, podría haber salido un poquito mejor. No han estado mal ninguna de las dos. Muy justita el total de vidas, le hemos dejado muy cerca, pero la verdad es que le ha salido bastante todo el chiringuito que tiene la mano negra de devoción y de ganar vidas, y nos hemos quedado súper cerca. Una Vivien habría estado bien que no saliese, no ha salido y tal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.